Bienvenidos a esta partida de Rome 2, Divide et Impera, y lo habíamos dejado en el anterior capítulo justamente con esa batalla naval que se va a producir entre nuestra tercera flota itálica y estos cartagineses, esta flota cartaginesa que ha venido aquí a tocar un poco las narices. Vamos a ver qué es lo que nos acontece esto, vamos a echar esta batalla manual y vamos a ver si podemos eliminar toda la amenaza marítima de Cartago y así limitar su influencia, por lo que tendremos más movilidad. Si tenemos el control del mar Africum, tendremos una posibilidad muy amplia de conquistar todas las posesiones de Cartago. Vamos a ver si podemos hacerlo. Lluvia, hostia, vamos a esperar. Lluvia, no, que no veo un carajo. Seco, bien. Bueno, vamos, tenemos superioridad. Vamos a intentar aprovechar eso. Ante todo, espérate. Venga, todos al abordaje, cachondo. Ahí está. A ver, a ver. Son 3, vale. Marinos arqueros. Venga, nosotros en el cuerpo a cuerpo también ganamos, ¿eh? Sí, lo que tenemos que intentar es acercarnos a ellos como sea. ¿Esta es la nave capitana? A ver. Son arqueros también. Venga, vamos a intentar cercarlos como sea. Vamos hacia allá, vamos hacia allá. Vamos a dejar que se acerquen. A ver, vamos. A ver. Eso es. Aquí. Por este. Venga, a ver. Este por ese. Venga, rápido. Vamos a por estos. Y vamos a intentar. Joder. A ver. Rápido. Venga, vamos. Estos tíos por aquí detrás. Hostia, que me van a hundir el puto barco. Tío, hostia, el barco del general además me lo van a quemar. Venga, venga, acelerar, acelerar la marcha. Ya, me han focuseado el general ahí. Venga, 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 sigue, sigue, tío. Hostia, que me lo cepillan. Venga, vamos, seguir, seguir. Venga, pégale ahí, pégale ahí. ¿Qué, tío? Vamos, rápido, vamos. Meterle ahí, meterle caña. Venga, vamos. Venga, vamos a hundirlos todos. Hostia, este, a ver, pégale, pégale, que no se me vaya. ¿Qué me falta? Venga, este. Bien, joder. Me he acojonado, creí que me iban a quemar aquí al general. Pero no he sufrido mucho, ¿no? Joder. Ya, ha durado poca la batalla. Bien. Y no he sufrido mucho. Muy bien, perfecto. 21, solo he perdido 21. Yo pensaba que me habían matado lo más grande ahí. Bien, nos quitamos una amenaza de aquí. Vamos a ver, esclavos. 2030 por esclavos, está muy bien.
Y perfecto, ha salido bastante bien. Venga, ahora lo machacamos del todo. Vamos a ver. Se pongan en posición. Pues me da una rabia que se ponga esto doblado. A ver. Venga, vamos a seguir buscándolo. ¿Hacia dónde se han ido, tío? No lo veo, ¿eh? Bueno, estamos aquí cerca de sus costas. Vamos a ver. Teníamos pendiente esta gente. Tenemos aquí a esta flota. ¿Por qué está así? ¿Por qué tenemos... ¿Por qué tenemos desgaste aquí? A los dioses un sacrificio, ofensa. No sé por qué tenemos ahí eso. De todas maneras, vámonos hacia acá. ¿Cómo está esto? No, menos 99 con 1, joder. Vamos a acercarnos. Vamos a ver, venga, habíamos dicho que vamos a traer... ¿dónde tenemos? Aquí está la otra, vale. Esta legión va a desembarcar aquí. Y esta, lo suyo sería... Hostia, menos 76. Venga, necesitamos bajar aquí como sea. Necesitamos aquí ayuda. Vamos a menearla. Venga, nos venimos aquí para que esté al lado de la tropa. Venga, esta tropa la podemos upgradar. Vale, 1000. Bien, perfecto. ¿Por qué sigue teniendo desgaste? No lo entiendo eso. Este desgaste no sé por qué es. Es que no, a ver, no sé por qué es. A ver, ¿qué demonios es eso? ¿Lo de los dioses? Hostia, estoy totalmente ahí perdido el por qué tengo ese desgaste. No sé qué me influye aquí. Bueno, esto sí lo sé porque... Pero no, es que todos hablan de lo mismo. La muerte surfeando todas tus tropas, tú debes... De hacer un sacrificio a los dioses. Sí. O sea, no se puede hacer nada. Bueno, ya está. Ya se recuperará. Hostias. A ver, este... Está controlando la situación aquí. Venga, 10. Vamos a empezar a hacer la ofensiva hacia dentro de su territorio. Venga, este está aquí, vigilante. Nos vamos a tener que venir. Venga, esto se... Joder. Esta gente, tío... A ver, necesito hacer... Vamos a hacer... Necesito con esta gente llevarme bien, sobre todo. No quiero problemas con estos. Ah, nos llevan muy bien, perfecto. Tenemos comercio, bien. Incluso... My friend, your tenemos pacto de no agresión. Podríamos intentar... Una... Alianza defensiva. Bien. Perfecto. Congratulations on your diplomacy. You have served Rome well by gaining an ally. Vale, venga. Así me interesa tener esta parte bastante solventada. Y con esta gente a ver qué podemos hacer. Venga. Necesito... Hostia, esto no se lleva muy bien, ¿no? Con ellos. Necesito tener esa zona un poco pacífica para que yo me pueda... Y a los masamones esto, los masamones, cabrones. A ver, moderado. No. Venga, un pacto de no agresión. Esto tiene pinta de que...
Bueno, si me declara la guerra, ya tenemos aquí estos que nos pueden ayudar en contra de esta gente. Estos ahora se les va a acabar el rollo. Venga, aquí vamos a seguir pacificando hasta que esto me recupere. Este sí puede ir avanzando. Venga, vamos a avanzarlo hacia la frontera. Ahí está. A ver, avanza un poco más. Me baja aquí más. A menos 2, tío. Me quedo aquí mientras. Venga, necesito ya que se termine estas cosas, tío. Para que me pueda alejar de aquí. Esto está en camino también. Bueno, vamos a ver si tenemos algo. Ninguno ha subido. Venga, pues pasamos turno. Y vemos qué ocurre. Bueno, tenemos este aquí. Vamos a pasar turno. A ver, Ibiza, ahí está, y Bosin, a ver si la pilláramos. Ahí, buenos sonderos allí. Los sonderos de Baleares, buenísimos. Viro ahí dando vueltas, tío. Viejos enemigos ahora reconvertidos en aliados de ocasión. Pero bueno, me están viniendo muy bien Siracusa y ellos para ir controlando un poquillo a Cartago. Ahora mi prioridad es Cartago y sus aliados de África. Y después tenemos que ir hacia Massilia, porque Massilia tarde o temprano me la va a clavar. Este individuo ahí hay que sacarlo de ahí. Va a estar ahí jodiendo la marrana. Hay que sacar a toda esta gente ya de aquí. Esto es un puto coñazo. Claro, ahora atender las rebeliones fuera de la costa va a ser también una putada. Sabotaje, vale. Ha fallado, bien. Venga, atrición, joder. Perdí un montón, ¿eh? Vale. Rebelión inminente en Córcega, tío. Vamos a ver, esto, tío, no acaba nunca de... Y mira que tenemos a ver la población aquí. La cultura de la población. Pues que todavía púnica al 35, latina 45,8. Vamos subiendo. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿No me dejan? Van, bueno, me traigo en todo caso esta aquí. Venga, dejamos esta aquí mientras se repone. Y esta sí tiene que, ya que está aquí, tiene que avanzar. Tiene que venir hacia territorio enemigo. La legión itálica. Y con esta le vamos a hacer aquí escolta. Y esta que siga persiguiendo aquí, a ver si conseguimos encontrar a la flota enemiga. Joder. Esta, vamos a ver qué hay por... Mira, aquí está. Vamos a pillar a esta. ¡Hostia! No es una flota, es un... Un ejército de invasión. Hostia, de puta madre. Venga, vamos a por él. Eso sí, vamos a intentar. Hostia, qué bien. Nos quitamos de en medio un problema. Un futuro ejército que está por ahí. Venga, es que la clave está en dominar aquí el mar. Si dominamos el mar Mediterráneo,
evitamos que posibles invasiones por... Está muy bien eso. Es la clave. Venga, vamos a ver, seco. Mucho cuidado aquí, porque como nos pille... Joder, hay mucha gente, eso sí. Como nos pillen... A ver, necesito que haya más distancia. Para que yo pueda maniobrar. Hay que pillarlos de flanco y no todos juntos, además. Los así. Vamos a intentar hacerle una envolvente. A ver, veo. Por aquí también. Venga. Enemy reinforcements approaching. Los refuerzos. Hostia, el enemigo. ¿Dónde está? Por allí detrás. Venga, vamos a por este, rápido. Hostia. A ver. Mierda. Eso es. Venga, tírate por este. Rápido. Aquellos están viniendo muy lentamente, ¿no? No, no están viniendo. Vale, venga, vamos a intentar atacarle ahora por los flancos. Vamos a quitarnos a este tío de en medio. A ver. Atención, que todavía me da. Venga. Métele, caña. Métele. 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 Ahí está, venga. Métele tú. ¡Hala! A tomar por culo, guarnición. Venga. Vamos a flanquear. Venga. Vamos a intentar rodearlos. Venga, esta flota la vamos a cepillar. Tía, menos mal que hemos evitado que desembarquen toda esta gente. Venga, estos están demasiado lejos. No, veniros aquí. Venga, nos vamos a posicionar. Además va a embestir aquí. Venga, ya hay movilidad. Venga, vamos. Si se van separando, mucho mejor para nosotros. Venga, este ya puede ir directo a por este. Estos dos que vayan directo a por ese. Esto, a ver, este y este. Este y este, hacia allá. O hacia acá, mejor. Venga, vamos. Venga, atención. Vamos a darle caña. One of our units has used all its ammunition. And ready.
Venga, ese ahí, vamos. Este. Venga, métele bien. Este ya se hunde bien. Vamos a por el siguiente. Vamos a darle caña ahí. Vamos a por este. Tú darle caña a este también. Venga, vamos a darle, corre. Venga, tú dale caña a este. Venga, dale, dale, dale caña. Venga, métele, métele, métele. Venga, bien. Venga, métele ahí. Métele otra vez. Venga, métele otra vez. Venga, vamos, vamos. Métele, métele, métele. Vamos. Venga, métele ahí, joder. Que me pillan este. Este ya me han pillado. Venga, vamos. Venga. Vamos, vamos a por ese. Este vente para acá. ¿Qué hacéis ahí? Venga, vamos a por esta gente. Joder. Estos a por estos de aquí. Este a por este. Venga, vamos, vamos. Vamos ahí. Venga, vente para acá, rápido. Venga, bien, vamos, vamos ahora. Joder. Venga, venga, vamos, rápido. Venga, bien, vamos a por esta gente. A ver, métele ahí, métele ahí. ¿Qué follón? Venga, vamos. Vamos. Bien. Venga, métele aquí, métele aquí. Venga, bien, vamos a por este. Vamos aquí, rápido. A este, vamos, vamos, para allá. Métele ahí, caña. Ahí está. Métele, métele ahí. Ahora, toma por aquí. A ver, este tío que venga por aquí. No veo un carajo. Venga. Bien. No, continuar porque deberíamos de hundirlos todos. A ver. Este. A ver. A este se retira. No puedo hacerle nada. Vamos a por este. No se escapen. Venga, no se escapen, hostia. A ver. Poneros aquí, que podamos darle. An entire unit has perished. Venga, métele. Romans ready for duty. Se hunde. Ready for orders. Vamos aquí a este tío, que se han quedado ahí como apoyardados. A ver, métele a este. One of our units has used all its ammunition. Venga,
ver. ¿Ya lo de ahí? ¿No se hunde esta gente o qué? A ver. Vamos a dejarlos. Se quedan ahí como pillados, ¿no? A ver, salte tú de ahí, hostia. Venga, tírate ya por este. Ya tú vete para allá. Y ahora vamos a darle un zamburriazo. Venga, métele. Métele ahí con el algodón. Venga, a ver, sí. Yo veo que se quedan pillados, no le hacen nada ya, ¿no? Yo no quiero que se vayan. A ver. No. Se queda eso bugueado, no le ataca, ¿eh? No le ataca. Nada, voy a tener que terminar la batalla aquí. Nada. A ver, este. No, se queda ahí bugueado. Venga, pues. No, nada, de todas maneras, es que lo que no quiero es que se salve nadie, a ver. Hemos perdido una unidad. Bueno. Dos unidades que la han abordado. Bueno, hemos perdido dos. Venga, esclavillos. Bien, eso es lo que no quería, que se me escaparan esos. A ver si lo pillamos. Ahí está. Venga, vamos a por ellos. Venga, de puta madre. Esto sí lo vamos a hacer en automático. Perfecto, chaval. Y en automático he perdido 31, ¿no? Más esclavos todavía. Es almirante con su rango 4. Y la flota también. Venga, vamos a subirlo. Es la flota. Venga, la flota vamos a darle más 10 de melee. Moral. Bloquea. Abordando flotas, ¿no? Cortando. Venga, vamos a darle esa. Y nosotros aquí. Hostia, sobre todo para la flota, vamos a darle este. Perfecto. Este no podemos subir. Este. No, ese no me interesa. Este. Perfecto. Vamos a avanzar por aquí a ver qué nos encontramos. Y no podemos reclutar nada. Vale, a ver si esto es súper complicado el tema aquí de pacificar a la gente. Hasta que no le cambiemos la cultura, el problema es que tarda esto un huevo. Venga, vamos a darle el templo de Júpiter aquí. Diez turnos, tío. Entre el dinero y los turnos, esto avanza. Venga, este está más o menos pacificado. Se lo dejamos aquí, la Fidelis. Pues venga, pasamos turno. Si la cosa está por ahí haciendo sus pinitos. Repeiros, por ahí van. Pero se están dando unas puertas ahí que me mosquean un montón. No sé si me traicionarán algún día, pero por lo pronto, mientras que estén contra Cartago, me vale.
ver si tengo alguna facción nueva que pueda comerciar. ¿La gente? Vale, esto está controlado. A ver, hostia, rebelión inminente. El gobernador, bien. Rango 8, perfecto. Este también, venga, ahora le vamos a dar vidilla a esa gente. Bien, este el almirante. Más 2 de autoridad, más 10 de suerte contra agentes enemigos. Más 1 en mantenimiento del imperio, más 2 orden público, bien. Ya, este es que tiene ahí de todo. Construcción, los archivos. History de arroz. Hostia, estos son los que estaban aquí abajo. ¿Y esto? Un poder emerge del caos. Quieren una facción que ha surgido ahí, vale. Bueno, venga, vamos a poner orden a la cosa. Primero. Aquí. Y venga, vamos a subir a esta gente, súper importante. Para que tengamos orden público, crecimiento. A ver esto. No. Tampoco me causa a mí. A ver esto. Cultural conversión. Esta sí. Esto sí. Convertir a la gente. Y esto. Mantenimiento de imperio menos 3 y crecimiento. Venga, este. Y este, pero vamos, del tirón. ¿Y este qué me da? Hostia, orden público. Y un 10% de investigación. Sí, eso, evidentemente. Perfecto. Este de aquí. Vale, este es nuevo. Vamos a ver. Cultural conversión no tenemos. Vamos a darle. Este sobre todo. Ah, bueno, esta vía es esta. No podemos elegir aquí, ¿no? Tenemos que elegir otra vía aquí. Autoridad. Mantenimiento, unidad de tierra. Crecimiento. Mira, este. Esta no puedo. Ah, que ya la tengo, hostia. ¿Senator? Ah, este. Es la misma, es que estaba confundido con esto, lo estaba viendo. Vale, tenemos distintas, vale. ¿Y otra más? A ver. ¿Otra cualidad más? Pues nos vamos a venir aquí, cultural conversión. Esta viene muy bien también, ¿eh? Y para eso necesitamos esta. Y esto nos da conversión cultural. Pero es que esta después nos da orden público. Venga, vámonos aquí, esta vía. ¿Vale? Venga, ¿alguno más que haya subido? ¿Nadie más? Vamos a ver. Ya está, menos 2. Venga, vamos a desembarcar aquí rápidamente. Nos deberíamos de venir hacia acá. Venga, vente para acá. Vale, venga, nos ponemos a patrullar mientras. Y estamos ya a tiro de piedra de esta gente. La flota esta, tío, ¿por qué está así? Ponemos a patrullar por aquí. Hostia, o podíamos. Bueno, es poco recurso lo que hay por aquí. Get on watch. Venga, venga, Lalia. Joder, estamos todos
Va a salir rebelión, pero ya mismo, ¿eh? Y ahí también. Pero bueno, aquí Siracusa normalmente me hace el apaño. Venga, vamos a empezar con este. Vamos a avanzar. Venga, bien. Esta decisiva victoria, a ver, 76. Equilibrado. Venga, vamos a capturarlos. Perfecto, venga, es que quiero avanzar un poco en campaña, si no, no avanzamos nunca aquí entre batalla y batalla. Han sufrido estos, vale. Venga, a ver, ocupamos. Hostia, aquí hay que derruirlo todo, vamos, prácticamente. Venga, todo derruido. Equip. Vamos a quitar esto. Esta parte ya no nos preocupa. Vamos corriendo. Hostia, mira, mira quién están ahí ya. Vamos a por estos ya. Y la flota esta, pues... a ver. Ponerlos así. Venga, estamos a tiro de piedra a esta gente. A ver qué podemos hacer. Cuatro aquí en Roma habría que aguantar. Un Asculum. Habría que aguantar, tío, para hacer aquí otro más. La capital. Diplomacia, venga, vamos a ver si encontramos dónde podemos hacer más comercio. Esta gente no quiere, tío, esta gente. Además, me veo yo que ya mismo van a querer batallita esta gente. Pharaoh, judge of all, is not inclined to allow your merchants into his lands. Island. A ver, vamos a ver. Este, mira, este. Ah, más allá. Bueno, este no quiere este. Lo que quiere es metérmela ya mismo. A ver. En cuanto... Si quitara la legión, me la daba. Me la clavaba bien clavada. Paso de esto. Venga, pues vamos a pasar el turno otra vez. A ver si avanzamos más rápido. Y mira quién viene por ahí. Hostia. 400 y... Vale, venga. ¡Wow! Batallita de la buena. ¡Vamos! Venga, quizá perdamos pero a algunas unidades, pero esto lo ganamos. Y vamos a tener que retirar esta flota a que se recupere. El enemigo por donde leche vendrá. Lo que hay que hacer es eso. Para que podamos sobre todo flanquear. No sé dónde van a venir esta gente. A ver por dónde vienen. Espérate, pausa. A ver, ¿por dónde vienen esta gente, los refuerzos? ¿Por ahí? ¿Por allí? Vale. Venga, pues entonces vamos a mover grupo de dos, a ver si podemos ir cazándolos. Este. Vamos hacia allá. Enemy reinforcements approaching. Y todo esto controla. Venga, vamos ahí. Venga,
Vamos. Vamos ahí. Vamos. Rápido. Venga, métele, 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 métele ahí. Y tú métele. Ah, eso es. Bien. Venga, vamos, vamos a por estos. Métele ahí rápido. Venga, se va a caer. Bien, venga. Vamos aquí. Métele tú aquí, rápido. Tú métele a esta gente, tío. Venga, vamos. Venga, rápido, además, rápidamente, eso es. Venga. Venga, rápido, vamos, vamos a darle, corre a estos. ¿Listo? Ahí, venga, vamos a por este. Y tú vamos a por este. Oh, oh, me va a pillar esta. Ay, 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 ay. Me pilla, vamos, ya me ha pillado. A ver. Vente para acá. Venga, vamos. Venga, toda hostia. Venga, vamos. ¿Y esta gente, tío? ¿Por qué no lo hundís ya de una vez? Toma por culo. Vale, vamos. Venga, ese fuera. Vamos a por este ahora. Estos tres a por este. Venga. Ahí está. Venga, vamos a por este. Ay, se ha pasado de rosca, tío, el tío. Venga, a ver, vamos los dos para atrás. Venga, métele caña. Y tú vete para atrás. Y tú métele ahí. Métele ahí. Venga, métele a este, métele a este. Joder. Joder. Venga, métele, métele. Verás que me va a dar. Ya me va. Hostia, tío, me lo va a hundir. Opón, vete para atrás. O para adelante, pero. Vete para donde te salgan los huevos, pero vete para un. ¿Pero qué hace? Vamos a ver, tío. ¿Pero qué clase de movimiento me está haciendo esta gente, tío? Ahí está, venga. Venga, tírale tú a este. Tío, pero qué movimiento más extraño hacen. A ver. Pero... venga. Pero vete para adelante, no para atrás. No lo entiendo, no lo entiendo. Venga, dale caña bien. Bueno, pero este tío. An entire unit has perished. A ver, vamos a abordar al mierda este, tío. Mars
Venga, vamos a abordarlo porque si no, nos va a hundir todo. Venga, vamos a con la nave general. Venga, ese ya toma por culo ya. Bien. Tía, nos ha hundido dos barcos ahí por toda la cara, ¿eh? Joder, la puta. A ver si hemos perdido. Venga, tenemos que regresar con esta flota. Se tiene que recuperar. Me han hundido ahí cuatro barcos. Pero bueno, hemos debilitado ya. Ya casi el poder de Cartago está, vamos, diría yo por las últimas. Joder, este capítulo va de batallas navales. Esa. Perfecto. ¿Quién se ha salvado? Hostia, se han salvado esto. Venga, más esclavillos. A ver, ¿qué hacen ahora? Y a esta gente, verás tú, me la van a liar. Me está correteando este. A ver. We ask only a little. Turn your mighty fist. Este que me una contra los masamones. Y los nasamones, a ver, estos tienen, son aliados de estos. Contra oferta, a ver. Si me das pasta. Baja mucho. Joder. ¿Quieres? Alianza militar. Vale. Prefiero eso. Atención, movimientos por ahí. A ver. Ah, el banquete rival. Vale, esto siempre me sale bien si le hacemos atender el banquete. Venga, atender ese banquete. Desención. Esta gente, ¿pero por qué? ¿Qué está pasando aquí con el desgaste? Este no lo entiendo, este desgaste. Este desgaste no entiendo el por qué. ¿Qué ocurre aquí? Un sacrificio. ¿Pero a quién? ¿Sacrificio a quién? ¿Cómo? No sé, vamos a meterlos ahí. Malo que se me dispara ahora aquí el orden público. ¿Y esta gente? Bueno, si se atreven a venir, que venga. Venga, ahora vamos a atacar aquí.
Este mira, hostia, este mira dónde está. We hunger for battle. Este ejército viene ahí bastante potente. Voy a tener que venir aquí a Tapsos. Joder, aquí va a desembarcar allí, tío. Venga, este, me salgo de aquí. Y este me voy a quitar esto de en medio. Vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? Ya con dos arqueros, ¿no? En automático, ¿cómo sale la cosa? 86%. Y quiero terminar esto de una vez. Vamos a perseguirlo del todo. Fuera. Si avanzamos un poco más en la campaña, tío. Es que tanta batalla se me va a los turnos y no hago nada. Venga, vamos a... Facción destruida. Venga, eso es, tío. Vale, Masilia. No es Masilia, es Masilia. Me había asustado, digo, ¿cómo? Venga, tenemos a ese ahí. Estamos en el desierto, tío. ¿Eh? Además, nos quedamos así. Vamos a restablecer un poquito más eso. Vale, vamos a ver. Liquid. Vamos a subir esto. El templo de Júpiter. Vamos a subir también el puerto. Y había algo que podíamos subir aquí. A ver. Esto es. Joder, que son 10 turnos. Es que por eso no avanzamos. Y de aquí que veamos los frutos de todo esto, tienen que pasar un montón de turnos. Y estamos siempre con la rebelión ahí. Es un puto coñazo. Venga, vamos aquí. Nos tenemos que venir. Venga, necesitamos reclutar, tío. Para eso nos venimos aquí a Liquid, que tenemos ahora flota. Mira, ya lo podemos hacer aquí directamente, tío. A ver, ¿qué tenemos aquí? Virreme. Y virreme. Estos son virreme, ¿no? Hostia, pues vamos a pillar unos virreme ya. Son 1000 lo que vale, ¿eh? 2. Bueno, estos ligeros. No, esos ligeros no me interesa. Mira, dejamos ese, este, ahí. Bueno, que se vayan ahí reagrupando con mejor flota. Y vamos a volver a pasar turno a ver si tenemos en diplomacia a alguien más. Yo creo. Bueno, Masalia no quiere. Venga. La gente, mira. Ha salido aquí ya un rebelde. Vamos a eliminarlo. Venga, lo eliminamos al rebelde. Está. Esto directamente. ¡Hala, chaval! Así lo cascas.
A ver si dejamos esta zona ya pacificada y me quito esta legión de aquí. Es que tengo que tener aquí todo. Venga, liquidamos. No quiero ningún rebelde aquí. Nos ponemos en patrulla. Venga, esto se queda en un menos un column 4 positivo. Vale. Y en un turno todavía no. Aquí en un turno al menos tenemos este. La flota ahí. Este que viene aquí por si acaso a interceptar a esta gente. Esta gente hay que quitarla de en medio. Ahora vamos a ir con las dos legiones y lo vamos a quitar de en medio. Incluso con las tres legiones, tío. Venga, tenemos que pacificar toda esa zona rápidamente. A ver esos movimientos. ¿Se peiro es para arriba y para abajo? A ver. We see little profit in further bloodshed. Hostia. Tratado de paz de esta gente. No. Esto tarde o temprano. Esto tenemos que acabar con esa amenaza ya. Con este y este hay que acabar. Porque tarde o temprano me la van a volver a liar seguramente. Hay que desalojar a Cartago completamente de África y a todos sus aliados. Así que... un coñazo, ¿por qué? Otro igual. No. Esto están viéndolo caer. Bueno, nuestro poder ya se va incrementando el poder de Roma. Ya se ve. En cuanto ellos empiezan a ofrecernos ese tipo de padres, que ven que está perdido. Venga, bien. ¿Esta quién es, tío? Ahí está, ahí. Almirante. El rival, venga, bien. Más 10 de lealtad durante 5 turnos. Influencia, venga. Perfecto. Bueno, claro, ellos también han ganado. A ver, esto hay que meterlo dentro de la ciudad. ¿Por qué pierdo? Esto es una cosa que si alguien me lo dice, porque no sé el por qué. Tú debes hacer un sacrificio a los dioses por las ofensas causadas. Pero ¿cuál es ese sacrificio? ¿Dónde se hace eso? Eso no lo sé yo hacer aquí. Venga, por si acaso, vamos a meterlo mientras aquí. Ya está. A ver, lo que hemos investigado. Tema militar. Joder, es que es 14, tío. 14 es una pasta. Esto tampoco me interesa. Para mercenarios. Esto sí viene bastante bien para mí. Mi ejército sea más eficiente. Este también me viene súper bien para los barcos. Y ganaría aquí 3 de movimiento para todas las... Yo creo que deberíamos invertir en esta, en esto ahora. A ver, aquí. Stadium, acueducto. Y aquí que nos daría menos 3 de construcción. Y por esta rama... es 15, tío. Escuela de gladiadores. Esta 5. Y acueducto nivel 1, ¿no? Sería bien en Roma hacer un acueducto. Pero por otro lado me viene también el tema militar. 6 turnos, muy bien. Incluso la flota también. Venga, vamos al tema militar. ¿Qué más cosas tenemos? A ver, tenemos pendiente. Hemos subido
Vulcania. De aquí. Vamos a ver. ¿Qué le podemos dar? Este. Flota, este está clara. Le vamos a dar. Hay que llegar aquí. Por lo tanto, le damos ahí. Y también tenemos que llegar. Moral, tío. Ah, mira, no, llegamos ya directamente. Bien, bien, bien. Eso es. Y aquí tenemos, este tío. A ver, algo que le dé a la flota. De moral para todas las unidades, no viene mal. Eso, impuestos ahí, nada. ¡Hostia! Más 4 de orden público para presencia militar. Mira, pues para estar dentro de un sitio con la flota, podemos contrarrestar eso. Esto es también cuando escoltamos transportes y contra. Durante la batalla es con la. No. Aquí lo más interesante es esto, que si le atañe a la propia flota. Más 6 de moral durante las batallas contra flotas cursoras y 4. Yo creo que sí. También estaba interesante lo de meterle más 4 de orden público. Y así cuando estuviese estacionado. ¿Dónde estaba el orden público? Por aquí. ¿Dónde estaba, tío? Que lo he visto antes. Ah, este, el carnicero este. ¡Carnifex! Y mientras que estuviese metido en el puerto, doy más 4 de orden público, ¿eh? No es una tontería. Me lee. A ver, este que tiene. Mantenimiento de todos los barcos, sí. Obviamente, eso es mejor. Y este, bueno, ya lo he puesto. No sé si ponerlo de la flota al final o no. Venga, vamos a terminar de reclutar esta gente. Vamos a poner más hostia, no tenemos virreme. Venga, pues, nos vamos con esta gente. Con los virreme. Vale. Ya, no hemos cargado la pasta. Vamos a por estos, venga. Ya, esto va a haber rebelión ya. Con la rebelión, este no me la puedo mover de ahí. Lo que sí voy a mover es este de aquí. Está. Vamos a ver si podemos eliminar a esta gente. Vale. Pues esto lo vamos a dejar justamente aquí. Y en el próximo episodio, como siempre, vamos a empezar con esta batalla manual terrestre. Que no ha habido. En este capítulo ha sido todo naval. No ha habido terrestre. Pero lo vamos a hacer. El siguiente empezamos con una terrestre, como Dios manda, con nuestra legión primera itálica, nuestra primera legión, que ya estaba bastante tiempo parada, estaba guarnicionada. Así que vamos con ella a derrotar a esta gente y conseguir esa provincia. Venga, pues lo dejamos aquí y en el próximo capítulo, que es dentro de poco, misión destruir a esta facción, batalla terrestre de la buena y palizón al canto. Venga, un saludo y hasta el próximo episodio.